Bienvenidos. Este es su programa Recorridos con Jair. Seguimos en el municipio de Murillo, en el departamento de Tolima. Vamos a compartirles hoy lo que fue el concurso nacional de arriería, donde estuvieron participando arrieros de Boyacá, arrieros de Caldas, de Antioquia, de Cundinamarca y de México. Una arriería internacional. Y en las horas de la tarde pues se hizo este gran concurso de arriería, donde ustedes van a poder apreciar diferentes imágenes de cargas de papa, mujeres que participaron también en el concurso, y van a disfrutar ustedes de lo tradicional de nuestros programas, las arrierías. Luego de estas arrierías vamos a compartir el encuentro de danzas que se celebró también con motivo de la celebración de los 150 años de Murillo. Entonces, vamos a dar inicio con el concurso de arriería, primero las damas, y luego vamos a estar hablando con un arriero del departamento de Caldas, también vamos a hablar con un arriero de Boyacá y a compartirles diferentes imágenes. Sean todos bienvenidos a su programa Recorridos con Jair. Bueno, ¿listos, arrieras? Esperen que la chica aquí estaba soltando el cabezal. Bueno, ustedes miran, Sandra. ¿Listos, arrieras? ¿Listo, jurado? ¡Ya! Bueno, señores. Bueno, esas barras. Oiga, esto está pero bueno. Bueno, ahí vemos pues, esto no está fácil. Unas mujeres con una habilidad y una destreza impresionante para cargar esta mula. Bueno, ahí vamos, aquí dice uno que va por la chiquita. Vamos a ver, hermano, esto se sabe al final. Bueno, señores. Ojo, pues, tengan cuidado, no se nos vayan a caer las arrieras. Espere que ya está ahí. Uy, qué pena aquí con el muchacho. No es fácil para una chica echarse cuatro arrobas. ¡Oiga! Bueno, ahí vamos, ya hay una que subió el bulto sobre la mula. Otra también subió el bulto sobre la mula. Esto está impresionante. Bueno, no le pueden ayudar, no le pueden ayudar a la leche, dejarla solita. Déjenmela solita. Bueno, ahí vamos. Bueno, allí ya subieron otro bulto. Esto está de alquilar balcón, señores. Bueno, muy bien, no es fácil, no es fácil. Bueno, muy bien, ya hubo dos chicas que ya tienen los dos bultos sobre la mula. Bueno, Lorita, ya va subiendo también el bulto. Jurados muy atentos, jurados muy atentos. Para que este concurso sea todo un éxito. Bueno, ahí está pues el jurado, muy atento. Saben que nadie le puede ayudar. Nadie le puede ayudar a la chica, solamente a cargar, a sostener el bulto, pero ya
Bueno, vamos muy bien. A ver, la barra Joana, ¿dónde está la barra Joana? La barra de Geraldín. Muy bien, compañero. Gonzaguita, bienvenido también, mijo, aquí al concurso de arriería. Aliste la mula, papá. Aliste la mulita, mijo. Bueno, señores. Aquí vemos, pues. Oiga, impresionante. Impresionante y espectacular este evento. Ahí va Lorita luchando con el bulto, pero bueno. Bueno, señores. Ahí vemos, pues. Espectacular evento, señores. Dos ya, hay dos ya que tienen la carga sobre la mula y están echando sobrecarga, señores. Bueno, bueno, señores, ahí está Joana y Caterine, creo. Joana y Caterine ya están rematando sobrecarga. Ya están rematando la sobrecarga, señores. Vamos a ver. Dejémosla solita, que ella ya camina, mijo. Dejémosla solita. Oiga, pues, señores. Ojo, ojo, con cuidado, pues, démele la mano a la chica, hágame el favor, démele la mano. Bueno, Joana, termina Joana. Joana termina de cargar su mula. Vamos a ver, Caterine también aquí. Ya está también rematando sobrecarga. Ahí vamos, Geraldín. Ya está también rematando la sobrecarga, señores. Ahí tiene. Bueno, señores, ahí está toda la chica ya. Algunas corrieron con la suerte de poder subir el bulto sobre la mula, otras chicas no fue posible, pero de todas maneras se les agradece esa voluntad, esa fuerza, ese valor de mujer trabajadora, de mujer campesina, de mujer berraca. Muy bien, aquí también termina, termina también Caterine. Muy bien, Geraldine también acaba de terminar de cargar esta mula. Mujer caldense y mujer murillense acaban de terminar su participación. Muy bien, un aplauso fuerte para esas dos chicas que ya terminaron. Eso, muy bien. Ahora un fuerte aplauso para las chicas que no fue posible. Muy bien, por algunas circunstancias, Glorita también, y Gloria. Gloria ya va terminando también de cargar su mulita. Gloria, gracias. Gracias por esa entrega, por ese trabajo. No se rinde, Glorita, no se rindió hasta el final. Por eso, Gloria, un aplauso para Gloria, no se rindió. Glorita no se rindió hasta el final, a pesar de que se cayó por debajo de la mula y todo, pero ella siguió adelante hasta que logró cargar su mulita. Gloria, gracias. Gracias de verdad. Gloria Cano. Una mujer berraca, ¿verdad? Que a pesar de que se le cayó la carga, se cayó debajo de la mula y no se dio por vencida. Y hoy acaba de terminar de cargar su mulita. Un aplauso para Gloria. Eso es bonito. Bueno, ahí están los jurados revisando su trabajo. Glorita, gracias, gracias, de verdad. Ese amor y esa entrega. De verdad que nos hizo
Florita, se nos empañaron de verdad los ojos de lágrimas de ver cómo recogía ese bulto por debajo de la mula con ese sacrificio y con esa entrega. Pero lo hizo y terminó. ¡Un aplauso para todos! ¡Fuerte! ¡Que se sienta Murillo presente en este concurso internacional de herrería! ¡Qué bueno, Murillo presente! Agradecimientos a todas las personas que hoy nos acompañan de cualquiera de los rincones de la geografía colombiana y del mundo, porque hoy México presente también en ese concurso internacional de herrería. Muchas gracias a las chicas. Yo admiro a esta chica, le doy mis... Es una berraca que no se rindió, te felicito, es una dura, es una berraca, hasta lo último. Entonces, para ella le vamos a dar el tercer lugar, porque lo hizo muy bien, bueno. Y el segundo lugar pues se lo vamos a dar a Geraldine, que lo hizo en segundo tiempo, muy bien. Y el ganador, la mala Joanita, lo hizo muy bien, una berraca, muy bien, bueno. Bueno, listo, ya tienen ustedes los ganadores de las damas. Don Oscar Morales Garrote está participando en este concurso de arriería acá en Murillo, Tolima. Don Oscar, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos a ver esa experiencia que usted tiene como arriero. Muchas gracias. Les doy las gracias a Murillo por habernos invitado a todos los de Marulanda. Ajá. Pues yo dejé mis fiestas de Marulanda para venirme para Murillo, porque ahora estamos en las fiestas de la papa, la leche y la arriería. Y de la lana. Entonces, todos los compañeros dijeron que no se venían. Yo me vine con el compañero Hernán Patiño. Dijimos, vamos para Murillo, porque en Murillo también han ido haciendo la visita a Marulanda. Claro. Y vamos a devolverle la visita a los de Murillo. Y me siento muy agradecido porque nos han atendido muy bien. Los concursos han estado muy buenos. A mí me fascina la arriería. A mí me dicen que hay arriería, allá estoy. Con mi mula. Me gusta concursar cargando y descargando. Cargando solo. Es lo que más me fascina. Y con todos los amigos, compartir, me parece muy bueno. Me vine hasta Murillo, este pueblo es un pueblo muy bonito. Quería conocerlo, ya me voy contento de ver unas tierras tan bonitas. Espectaculares. Espectaculares, toda la gente. Una gente muy querida aquí en Murillo. Bueno, don Oscar, ¿y por qué le dicen garrote? A nosotros nos llaman garrotes porque mi padre, cuando estaba tan joven, de 14 o 15 años, él mantenía con un palito y lo mantenía arrastrando y lo llamaban, entonces lo pusieron todo la patamenta y los compañeros de él de ahora años lo pusieron garrote. Y entonces ya nosotros, todos nos llaman los garrotes. ¿Y les daba rabia al principio o no? No, señor, no nos daba rabia, porque son los apellidos de los viejos y a nosotros no nos da rabia. Claro. A mi padre también lo recochaban y no, mi padre tampoco le daba rabia en ningún momento. Y arriero que se respete, tiene su apodo. Tiene su apodo, todos los arrieros tenemos su apodo. Listo, don Oscar, muchas gracias. A usted muchas gracias, muy amable. Arranca entonces la categoría juvenil en este concurso internacional de arriería en los 150 años de Fundación de Murillo. Ahí está la juventud. Amarrándole, sale sus mulas, profe. Bueno, muy bien haciendo allá el jurado, muy pendientes. Tres participantes, muy bien, tres participantes. Jurado muy pendiente. El jurado muy pendiente del evento, de verdad. Agradecimiento de verdad para este jurado espectacular. Excelente jurado que nos ha colaborado en el día de hoy en este evento, en este concurso internacional de arriería. Ese es el concurso internacional de la arriería y la mujer campesina en este año 2022. Los invitados especiales directamente desde México, que más adelante estarán haciendo la muestra de la arriería mexicana. En este año 2022, en la celebración de los 150 años de fundación de esta hermosa tierra urillense. Colombia.
Soy campesino, tengo berracos y soy arriero de profesión. Me importa un culo y no me interesa que como pipa ningún huevón. Sí, señor. Cruzo caminos, aliando mulas, tomando tacos y comiendo frutas. De las mujeres desengañando y con el amor ni por el putas. Uso alpargatas, llevo el machete y nunca he sido un consentido. Pues no me apego de lo que tengo, ni de este mundo gran mal parido. Soy un arriero de vaquera y solo creo en el cajón. Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. Recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Así, Otavio. ¡Opa! Eso, compañero. Apure el paso, bula y hueputa, que ya muy pronto va a anochecer. En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer. En una calma yo aplasto el culo, a tomar trago y a tocar guitarra. Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra. Ahora sí cojo camino arriba, no que me quede en mula peorra. Ni por el puta comer la carga, porque te mato bula cacorra. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No recibo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Que ya muy pronto va a anochecer. En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer. ¡Claro! En una calma yo aplasto el culo, a tomar trago y a tocar guitarra. Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra. Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra. Ni por el puta tome la carga, porque te mato mula cacorra. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sigo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Bueno, muy bien, fuerte aplauso para esos arrieros. ¡Que se escuche! Bueno, muy bien, ya están dos a punto, están rematando ya sobrecarga. Vamos a ver. El jurado muy presto. Bueno, ahí vamos pues. Ahí tenemos a Daniel también, vamos. Ahí está. Están rematando también sobrecarga, señores. Ahí está el duende. Ahí está el duende también rematando ya. Bueno, muy bien, el jurado. ¡Aplauso para Darío, que termina! ¡Que se escuche! Muy bien, jóvenes arrieros, ahí lo pueden observar ustedes. Los futuros arrieros de Murillo y del Tolima y de Colombia. Oye, el jurado está revisando la carga. Si está bien o no está bien, carga. Muy bien, está el jurado observando, para luego hacer su respectiva deliberación. Bueno, muy bien. Bueno, ahí va el duende también, señores. El duende va también. El duende va dándole duro a eso. ¡Opa, linda! Bueno, muy bien. Ahí vemos, señores. El público y el jurado muy atentos. Público y jurado súper atentos a este concurso internacional de arriería juvenil. Bueno, se van alistando los arrieros.
la categoría libre. La categoría libre, se van alistando. Ya con su mulita, porque ya también en contados instantes continuamos también con, continuamos con el evento. Manolito, ¿dónde se van a hacer ustedes para hacer los grupos o cómo? Bueno, ahí delante del público se va a hacer el sorteo para los grupos. Vamos a llevar micrófono para allá. Vamos a llevar el micrófono que lo necesitan. Se van a llamar por delegaciones para que saquen la balota para el sorteo de la categoría libre. Bueno, señores, discúlpenme, señores, yo me les entro por acá, qué pena. Discúlpenos, les entramos por acá un minutico, muchachos. Bueno, disculpen que vamos a llevarles por allí el micrófono al jurado. Muchas gracias, compañeros, qué pena, los molesto por aquí un poquito. Discúlpenme, por acá me les entro a ver el jurado qué nos va a decir, qué pena con ustedes. Incomodarlos un poco, pero bueno, señores, aquí vemos pues espectacular evento. Un aplauso para todos los arrieros juveniles de Murillo, del Tolima y del mundo. Qué bueno. Bueno, vamos pues. Bueno, acá hay arrieros de todos los departamentos. Don Julio Nope viene de Boyacá y con el saludo de bienvenida, don Julio, cuéntenos un poco de la arriería en su población. ¿De qué población viene? Digo que a todos muy buenas tardes. Yo vengo del municipio de Tibaná, departamento de Boyacá. Eso queda al sur del departamento de Boyacá. Ajá. Ya es la entrada al Valle de Tenza. Entonces, de ahí venimos nosotros, venimos un grupito con 11 arrieros, perdón, y venimos una delegación total de 46 personas. Qué bueno, sí. Vamos a participar aquí en este gran concurso nacional, aquí en Murillo, invitados por la administración municipal en cabeza del señor alcalde. Por lo tanto, una bella persona, un recibimiento espectacular. Me siento de verdad muy agradecido con esta maravillosa población de Murillo. Nunca nos imaginábamos que después de 10 horas, 11 horas de camino en bus, llegáramos aquí y nos hicieran un recibimiento muy especial. Claro que sí. Y ustedes, ayer a mí me regalaron una ancheta. Muchísimas gracias para toda esta delegación que está participando acá en la celebración de los 150 años. Yo también le quiero agradecer al señor alcalde Antonio José García y a Silvano, que nos han atendido muy bien. Hablemos de esas arrierías allá en su población. Nosotros hace 26 años realizamos el Festival de la Arriería, concurso muy bonito, de mucha tradición, resaltando nuestros de cómo la gente antiguamente, como no había el transporte de vehículos ni de ninguna clase de transporte así moderno, entonces únicamente se movilizan a lomo de mula, a lomo de caballo, más que todo en Tibaná utilizamos es el caballo. Ajá. Y también el asno, burro también, pero en este concurso que hacemos en Tibaná es con caballo. Y por supuesto que estos caballos tienen que ser una presentación muy, muy especial, sea para que el turista que nos llega allá, nos ha llegado gente de otros países, se lleve una impresión buena de que estamos nosotros allá celebrando, y también para que los defensores de los animales se den cuenta que nosotros estamos ayudando a conservar esta especie como es el caballo hoy en presentado. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el caballo y en la mula? Me refiero para la carga, que ¿con cuáles se identifican más? Es que la mula siempre ha sido por tradición como de la zona de los paisas que llamamos nosotros allá en Boyacá, que es lo que es Antioquia, Caldas. Caldas, Caldas, todos esos departamentos, utilizan a lomo de mula. Ajá. Porque la mula es un animal, yo pienso que es más manso que el caballo, pero también puede ser el animal más peligroso también para la carga,
porque después de que una mula se castigue o que la mula pierda el control desde, o sea, el arriero pierda el control de la mula, puede llegar a la mula hasta acabar con el, por lo que es un animal que puede reaccionar de una forma muy, muy violenta. Claro. Sí, señor. Bueno, estamos acá apreciando, ya hemos visto diferentes imágenes del concurso que se está realizando en Murillo. Usted ha sido jurado en los concursos allá en su población. Sí, señor, nosotros llevamos ya aproximadamente 20, yo soy uno de los jueces, allá llamamos juez de juzgamiento, o sea, el que allá tenemos un juez para que nos califique lo que es el apero, otro para que nos califique lo que es la carga, otro para que nos califique lo que es el traje y la presentación del animal, o sea, el que esté buen, que tenga buen herraje, de que tenga una magnífica compostura, o sea, que sea un animal muy sano. Entonces, eso es lo que también allá tenemos. Yo llevo 26 años en esta teoría y yo me toca calificar lo que es el apero. El apero. Que comprende lo que son los lazos, el correjo, que nosotros ya estamos calificando. Lo que no tenemos en cuenta, o sea, que queda una persona mal calificada es cuando están utilizando lo que es sintético. O sea, nosotros no queremos que no haya cosas modernas en lo que es en el apero del animal. ¿Y qué se tiene en cuenta para que calificar una buena carga? Una buena carga, primero que todo, la calificamos de lo típico de la región allá. Nosotros tenemos la carga más típica, que es la miel. El cargado de la miel allá en ese municipio eran lo más antiguo que había, porque nosotros íbamos de un pueblo que se llama, a un pueblo que se llama Miraflores, Miraflores Boyacá, a traer la miel, aproximadamente a unas 12, 13 horas de camino, por un trocha, por caminos en el tiempo de herradura que llamaban. Ajá. Entonces, un arriero se llevaba sus 7, 6, 8 caballos y traía su miel para comercializarla en Tibaná. Entonces, ahí, por eso nosotros calificamos esas cargas, pues, lo que es típico, o también lo estamos calificando lo que es, pongámosle, lo que es lo que cultivamos en Tibaná, la lenteja, el frijol, porque el primer municipio que había en Colombia, pues desgraciadamente nos llegó una plaga y nos agotó la lenteja, y ahí para acá ha venido la pobreza en ese municipio. Entonces hemos siempre calificado lo más antiguo que el arriero ha participado, o sea, llevando hacia otro municipio, bien sea para intercambio o para ver. Bueno, estamos acá en el municipio de Murillo, Tolima, encantados con esta población y con este concurso de arriería, que es una arriería. En las horas de la tarde se hizo un desfile y en este momento pues estamos en este concurso. Este programa lo vamos a hacer también en la segunda parte con un encuentro de danzas que se realizó también con motivo de la celebración de los 150 años de esta población. Ustedes en el pasado mes de octubre estuvieron realizando las festividades de la población. ¿En qué consisten las fiestas en su población? Las fiestas es más que todo resaltar nuestras tradiciones del campesino antiguo, del boyacense, más que todo del tibanense. Lo que es la principal actividad es la arriería. Pero fuera de eso, también celebramos lo que es la celebración allá también de concursos de platos típicos de la región, que también estamos celebrando también las comparsas. Ya sabemos, comparsas antiguas como las romerías, como bueno, en fin, un resto que en este momento me escapan los nombres, pero queremos también resaltar eso que también nosotros en eso tenemos mucha actividad, o sea, danzas también, eso varían de varias partes del país, llegan a tantas allá a participar, bandas rítmicas, conjuntos musicales de la tradición del tiple más antiguo de la región. Lo que siempre tratamos es de que esté sometido a nuestra antigüedad, a nuestro ancestro. ¿Y cuáles son los platos típicos de la población? Los platos típicos de la región, primero que todo, es el nombre, lo dice, el cocido boyacense. Allá es el plato más típico que la gente va allá. Plato típico en el cual está conformado por las rugas, por los nabos, por la papa pequeña, ya sea tocarreña o sea pastusa, las rugas, las habas verdes, la mazorca,
Eso es un revoltijo ahí, pero un sabor que la dejan comida con el sabor que todo lo produce casi la tierra de nuestro bello municipio, que es uno de los municipios que se siembra. ¿Qué es lo que no se siembra que ya se da? Bueno, muchísimas gracias, señor, por participar en nuestro programa. Muy amable. Vamos por allá, claro que sí, por allá vamos a estar. Y en octubre. El puente del 12 de octubre. Bueno, señor. Sí, señor. Vamos a seguir adelante con más apartes del concurso de arriería. Y sigan ustedes en nuestra sintonía, porque también vamos a presentarles el encuentro de danzas, donde tuvimos danzas de diferentes regiones de nuestro país. Bueno, agradecimiento para todos los diferentes arrieros que han venido de cada uno de los rincones de nuestra hermosa geografía colombiana. Mil gracias, de verdad, por estar hoy acompañándonos y participando de este magno evento, como es este concurso internacional de arriería. Bueno, señores, jurado, ustedes dirán, ustedes dan la orden. A ver, me avisan. ¿Todos listos? Me avisan. ¿Listos? ¡Ya! Bueno, señores, se alistan Carlos Buitrago, Guarapo, Ignacio Peña, Nacho, Raúl Vargas, Guatín, Smith Suárez, El Fierro, Jorge David Romero, Chocolatina y Andrés Fabián Muñoz, Máquina. Se alistan, pues. Ahí vemos el jurado observando detalles mínimos en el cargado. El jurado muy pendiente. Bueno, señores, ahí vemos habilidad y destreza en el cargado. Bueno, señores, ojo, dejemos al muchacho, dejémoslo pendiente, jurado, de que los cabezales estén amarrados, de que todo esté en orden cuando den la orden de finalizado. Estemos pendientes de todos los detalles. Bueno, señores, ahí vamos. Atento a los cronómetros. Atento, jurado. ¡Ojo los cronómetros que están por terminar! ¡Ojo, compañeros! ¡Hágale, campeón! ¡Ojo, pues! ¡Terminó acá el número 6! ¡Terminó el 6! ¡Ojo con los cabezales! ¡Pendientes que amarren cabezales! ¡Pendientes de los cabezales, de todo! ¡Ojo, pues!
¡Oh, compañeros! ¡Ojo con el tiempo! ¡Cabezales amarrados! ¡Oh, pues! Allá termina otro amigo de Tibaná, Boyacá también. ¡Oh, pues! Media vez, cabezadito, todo en orden. ¡Oh, pues, compañeros! ¡Atentos, jurados! ¡Atento, jurado! ¡Termina suspiro! ¡Ojo, jurados! ¡Tiempo, cronómetros! Bueno, señores, ahí van los cronómetros. Pendiente, jurado. Bueno, terminaron todos los arrieros. Un aplauso. Un aplauso fuerte para todos nuestros concursantes. ¡Excelente! Vamos a ver ya, el jurado está tomando atenta nota. Y acá las chicas del cronómetro. Las chicas muy chéveres, han colaborado muchísimo en el evento, muchas gracias. Bueno, luego de apreciar este concurso de arriería, vamos a mostrarles lo que fue el Encuentro Nacional de Danzas. Breiler Sanabria ha sido el organizador y lo hemos visto para arriba, para abajo en la organización de este evento. Bienvenido, Breiler. Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos ven a través de este canal. Bueno, el tema del Encuentro de Danzas se lleva a partir de una experiencia cultural que tenemos nosotros en torno a la unión de los pueblos de montaña en torno a la danza. Entonces, para este año, después de la pandemia, ¿cierto? Que hicimos el primer encuentro del campesino de oro, así se llama, en honor pues a la gente acá de Murillo, del campo, a los campesinos. Y ya este año tuvimos la segunda versión. El primer evento tuvimos como 3 o 4 grupos. Y en este vinieron 8 grupos. La idea es seguir creciendo. Lo que hacemos nosotros es tratar de promover los valores de la montaña, lo que nosotros llamamos el paisaje cultural montañero, por así decirlo. Y dentro de esos valores pues está el tema de la música, los bailes tradicionales y toda esa idiosincrasia y toda esa cultura que nos representa pues y que nos hace diferentes de otros pueblos y otras, digamos, de otras regiones. Para este año vinieron aproximadamente 8 grupos, 9 con el grupo de nosotros de acá del municipio de Murillo, entre los cuales pues contamos con la destacada participación de la Corporación Fruto Rojo de Calarcá, que es una corporación de danza de proyección, del grupo Danfolk, que es de Barranca Bermeja, Santander, que fueron como los dos grupos invitados, digamos, de otros departamentos. Y pues de acá de la región de lo que es la parte montañera, Santa Isabel, Anzoátegui, Fresno, Llamas para el Plan Venadillo, Ibagué, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue como los grupos que nos acompañaron este año,
porque nos trajeron unos bonitos espectáculos y la idea pues es seguir integrando estos escenarios culturales en este tipo de eventos, porque eso hace que, digamos, de una u otra manera estos procesos tengan un relevo generacional y adicional a eso no se pierda como esa identidad cultural de los pueblos. Bueno, lo invito para que veamos una de las coreografías que Robinson Cano nos grabó en la noche anterior y luego volvemos acá para que usted nos hable de esa oficina de turismo que tiene en el Parque Principal de Murillo. Bueno, espectacular el colorido, le hicieron honor a cada una de las regiones, como nos contó usted ahora, y felicitaciones, porque uno sabe que la organización de un evento de estos hay que trabajar mucho para que todo salga bien y lo mejor posible, que se lleven todos una buena imagen de Murillo, Tolima. Sí, claro, esa era la idea que nosotros teníamos, y es que en torno a ese evento se llevará un bonito espectáculo para la gente del pueblo, y creo que se cumplió con el objetivo, ¿no? O sea, traer ese tipo de eventos, digamos que enriquece en cierto modo toda la diversidad cultural que tienen esas regiones. Bueno, vamos a antojar a todos nuestros televidentes a que vengan al municipio
de Murillo que conozcan de todo lo que ustedes tienen acá y esa oficina de turismo que usted promociona bastante toda esta región del norte del Tolima. Bueno, nosotros, además de trabajar con el tema de cultura, trabajamos también como operadores de turismo de naturaleza. Nuestra operadora se llama Espeletida Trips, un viaje mágico entre frailejones y montañas. Espeletida es el nombre científico del frailejón. Uh-huh. Por eso quisimos darle como un homenaje a esa bonita planta. Nosotros lo que hacemos acá son algunas actividades que van encaminadas hacia la distracción y actividades al aire libre. Entre ellas tenemos senderismo, visiturismo, avistamiento de aves y montañismo. Somos una agencia adscrita al Parque Nacional Los Nevados con algo que ellos llaman el registro REPSE, autorizados para trabajar dentro del Parque Nacional. Y pues como toda esta zona hace parte de ese conglomerado del Parque Nacional Natural Los Nevados, pues nosotros lo que queremos es empezar a aprovechar esos recursos que tenemos. Murillo es una de las joyas de la corona en torno al tema de naturaleza, yo creo que en el país. Nosotros tenemos una cantidad de elementos biológicos y biodiversidad que nos permite jugar con ellos en torno al turismo sostenible, sustentable. Y pues la idea es que las personas vengan y conozcan este bonito pueblo, un pueblo encumbrado pues en las montañas sobre la falda del volcán Nevado del Ruiz, que tiene cultura, que tiene naturaleza, que tiene comida, que tiene gastronomía, perdón, que tiene actividades por hacer, que tiene una arquitectura de tabla parada, que es, digamos, una de las pocas que se conserva, yo creo, en Colombia en muchas partes. Y adicional a eso, tenemos un híbrido cultural entre los paisas y los boyacenses que nos generó una cultura bastante, bastante particular en esta zona del norte del Tolima. Estamos a 84 kilómetros de Manizales y estamos a 240 kilómetros de Bogotá y a 144 kilómetros de Ibagué, la capital musical. Todas las vías son asequibles y en este momento pues contamos y esperamos que toda la gente venga y disfrute de lo que es Murillo como un escenario natural. ¿Dónde los encontramos? ¿Las plataformas? Las plataformas, nosotros nos encuentran en Facebook como Espeletida Trips, en Instagram como Espeletida Trips y en www.espeletidatrips.com. Esas son nuestras plataformas y ahí podrán encontrar mucho de lo que nosotros hacemos. Ahí colgamos toda la información de las actividades y tenemos fotos de todos los paisajes que hay en Murillo. Siempre. Nolber Bedoya, alcalde. Estamos en contacto, el espacio del Centro Cultural Javier Arondoño, que cada 15 días ustedes pueden ver a través de su programa Recorridos con Jair. Hoy nos va a acompañar el secretario de Bienestar Social y Participación Comunitaria, Edgar Munera Mejía. Bienvenido, secretario, y hablemos de toda esa actividad cultural que viene sacando adelante el Centro Cultural de nuestro municipio. Muchas gracias, Jair. Un saludo a todos los televidentes, a todas las personas que nos ven por diferentes medios. Año 2023, desde el Centro Cultural tenemos una programación variada, dinámica, y vamos a empezar con un nuevo programa, la Tertulia Guarceña. De verdad, Jair, que lo que pretendemos con este programa es poder mostrarles a todos ustedes lo que hacemos en el retiro, lo que hacemos desde la actividad cultural con todas nuestras expresiones artística. Vamos a tener personajes de la trova, de la poesía, de la pintura, de la fotografía, de las danzas, de la música, de las bandas. Yo creo que va a ser un programa, ya es un programa muy dinámico y con nuestro referente y nuestra imagen del programa de la Tertulia Guarceña, que va a ser este piano. Piano que para muchos, los que ya tenemos años, nos traen gratos recuerdos, lindos recuerdos de nuestra juventud, de inclusive la misma niñez. Ahí va a ser un programa muy interesante y le estamos apuntando a toda esta serie de demostraciones y de buscar la forma de poder llegar a todos ustedes con todo lo que hacemos en el retiro. De verdad que esto es un espacio de verdadera cultura. Ahí.
La tertulia guarseña, el segundo jueves de cada mes, se va a seguir realizando acá en la Casa Museo, que los invitamos para que conozcan la Casa Museo, que está anexa a todo el Centro Cultural Javier Alordoño. Visiten todo este Centro Cultural, que hay muchas cosas para conocer y para aprender, ¿cierto? Diferentes escuelas que tienen ustedes acá en el Centro Cultural. Ya es una tradición, ya es una tradición. Este se convirtió en un referente cultural para propios estaños. Jair, aquí hay algo nuevo. Estamos en procesos. Hay algo hermoso que estamos haciendo en este momento desde la música, en la banda. Ya tenemos banda infantil, sinfónica urbana. Y acabamos de arrancar y por primera en la historia del Retiro vamos a tener una banda sinfónica infantil rural. Desde la era Pantanillo, allá con un rector todo emprendedor, músico de formación, él es pianista profesional, abogado inclusive, y está en un apoyo pues incondicional con nosotros. Queremos mostrar los procesos. Vamos a estar en Antioquia, le canta Colombia, perdón, Antioquia vive la música. Ajá. Antioquia vive la música, vamos a estar con diferentes modalidades. Queremos que la tertulia guarseña se convierta en el dador de noticias, en el dador de, en el que les llevemos a todos ustedes el conocimiento de lo que estamos haciendo y de nuestra oferta cultural, oferta amplia con diferentes cursos para todas las edades. Me quería decir, Jair, de que ya estamos cambiando la forma de decir. Aquí ya no, los campesinos no son tantos. Aquí lo que ya hay es mucha ruralidad. Aquí mucha gente que se vino de la ciudad a vivir acá, a parcelaciones, a sus casas, y entonces la mezcla con nuestros campesinos y ellos nos da una ruralidad muy importante, que ellos también están dando parte de este proceso y están inscribiendo los diferentes cursos que tenemos acá en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural, toda esta oferta que tienen. Secretario, mucho gusto tenerlo a través de su espacio en contacto. En futuros programas vamos a seguir hablando de todo ese trabajo de la agenda cultural. Recuerden, tertulia guarseña los segundos jueves de cada mes a partir de las 5 de la tarde acá en el Centro Cultural. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Pago de incapacidades para independientes, ese es el tema que hoy vamos a tratar a través de su programa Recorridos con Jair en el espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas. Doctor Jorge Mario, bienvenido a compartir este espacio. Hombre Jair, qué bueno volver a estar con ustedes. Saludo a todos los televidentes del programa de Recorridos con Jair. Qué bueno estar acompañándolos a un programa que tiene tanta audiencia, no solo en Antioquia, sino que también en muchas partes del país. Por parte aquí de la Oficina de Dinámica, Asesorías Jurídicas, acompañándolos en temas de interés general, y el día de hoy hablar acerca de uno que, como te contaba ahora, uno cree que las personas lo tienen claro, que no hay dificultad, pero pues hemos visto en la práctica cómo en realidad las personas desconocen a qué tienen derecho, y uno de esos es el tema de pagos de incapacidades para los trabajadores independientes. Bueno, empecemos a desarrollar ese tema que está bastante interesante. Hombre Jair, ¿qué es el común de las creencias de las personas? ¿Y es cuál? Y es que yo trabajo para una empresa, para una compañía, para alguna persona, ¿cierto? Y esa persona me paga mi salario, me cotiza salud, me cotiza pensión. Yo sufro una circunstancia de salud, me incapacitan y pues o me pagan la incapacidad la EPS o la ARL, pues dependiendo si es accidente de trabajo. Y eso pues la gente sí lo tiene súper claro, que le deben de pagar unas incapacidades por ese tiempo en que la persona no puede trabajar. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores independientes que cotizan de la misma manera como independientes a salud, a pensión, a una ARL? Esos trabajadores independientes creen que como son independientes y les dan unas incapacidades, ni siquiera se las piden al médico, porque le dicen, pues doctor, yo no tengo jefe, entonces ¿para qué me va a dar incapacidad? Si yo soy mi propio jefe, no me la dé. O les dan las incapacidades y las guardan ahí, no hacen nada con ellas. Pues contarles a todos ustedes los independientes que tienen derecho a, como cualquier trabajador, a que les paguen esas incapacidades.
y hemos visto frecuentemente cómo en nuestra oficina muchas personas dejan perder esas incapacidades por la creencia de que como son independientes y son sus propios jefes, pues no tienen que responderle a nadie y como consecuencia de eso, pues nadie les va a responder por su pago de incapacidades, por esos días que no puede ejercer su actividad, ¿cierto? Entonces, para eso es que los invitamos con el programa de Recorridos con Jair a que se comuniquen con la Oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas al teléfono 311-314-3080. Ahí aparecen los teléfonos en pantalla. Recordar, Jair, que nuestra oficina principal está aquí en Medellín, estamos también en Bogotá y estamos también en la ciudad de Tuluá, en el Valle. La consulta, dicen que escucharon el programa de Recorridos con Jair, no tiene ningún costo. Y lo más importante es que trabajamos por un resultado, es decir, una vez ganemos el proceso, usted nos debe de pagar. Si no, no se genera ningún cobro de nuestros honorarios. Entonces no tienen excusas, vuelvo y lo repito, para todos esos trabajadores independientes que tengan esas incapacidades de hace un año, de hace dos años, y no las han cobrado todavía, decirles que hoy en día las podemos cobrar, porque tiene derecho usted a que esas incapacidades se las paguen, sin importar si es un trabajador independiente. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.